hacía tanto que no me detenía a contemplarte, que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte. El Salvador para admirar el verdor de sus montañas. Un país cobijado con manto de neblina, con el calor latente de sus habitantes en las entrañas. Las caídas de agua, es decir, cascadas y caminos de tierra colorada que bordean con flores nuestras colinas, hacen de nuestros paisajes únicos e inigualables. Mi patria es como novia radiante de belleza, con sus lagos que reflejan su pureza. De esta forma damos la bienvenida a una nueva emisión de Reencuentro. En cada sección nos llenamos de orgullo por mostrar las bellezas de nuestro país. En Reencuentro con la industria y las empresas, viajamos hasta el departamento de Ahuachapán, en donde visitaremos la Casa de Mamapán, un hotel para disfrutar con la familia. En Reencuentro con el turismo, descubriremos el lado colonial del casco urbano de Ahuachapán. En Reencuentro con el desarrollo, vamos a cautivarles con arte y decoración galeón. En la sección Reencuentro con las tradiciones, viviremos la fiesta de los farolitos. Y no puede faltar Reencuentro con los salvadoreños en el exterior. Nos llena de emoción poder comenzar con esta nueva emisión. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otra edición de Reencuentro. Sarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Beatriz. Es un gusto de verdad estar contigo y con toda la producción de este programa para llevar lo mejor de nuestro El Salvador. Gracias a quienes siempre nos están escribiendo. Es un placer darles la más cordial de las bienvenidas a esta edición. Así es, Sarita. Pero nosotros vamos a continuar con muchísimo más de este programa. Les cuento que vienen muchísimas sorpresas, pero Sarita, nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de Reencuentro. Ya regresamos con Reencuentro. Fuerza, entrega, disciplina, colores y arte, acordes. Somos un pueblo lleno de esperanza, fe y tradiciones. Redescubramos nuestra idiosincrasia. Reencuentro El Salvador. Reencuentro, una vitrina al mundo. Sus productos y servicios tienen un mercado esperando en Estados Unidos. Si su público meta es el mercado internacional de los Estados Unidos, nosotros somos su herramienta aliada para aumentar sus ventas. Sus marcas y servicios deben estar en los ojos de un mercado que añora su tierra y que se siente orgulloso de sus raíces. Ustedes tienen los productos y servicios. Nosotros tenemos sus clientes. Ponte en contacto con nosotros para consulta de nuestras tarifas a través de KS Media Group en Los Ángeles y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. O visítanos en nuestra página web www.reencuentrotv.com. Reencuentro. Paraíso. Horizontes y litoral. Montañas, nuestra gente, lugares pintados por el Creador. Redescubramos nuestro país. Reencuentro El Salvador. Es mi corazón el que se inspira. Continuamos con Reencuentro. Continuamos, amigos, con más de Reencuentro. Y Sarita, cuéntanos, ¿a qué nos vamos? Nos vamos a la sección de Reencuentro con la industria y las empresas, desde un hotel que nos ha recibido con las puertas abiertas y mucha cordialidad. ¡Adelante! Toma esta canción, patria querida. Reencuentro con la industria y las empresas. La Casa de Mamapán es un hotel, museo y café cultural que usted puede conocer al visitar el departamento de Ahuachapán. A 100 kilómetros de la capital se encuentra este interesante lugar que lo transportará a la época colonial. La Casa de Mamapán es un lugar construido en el siglo XIX, con
conserva aún su estructura original y se conjuga perfectamente con el paisaje y la imponente iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Algo que hará su experiencia inolvidable es su estadía en las cómodas habitaciones, ya que posee todas las comodidades que usted se merece. Acogedoras camas, televisión con cable, baño privado e internet. Pero algo que no tiene precio es el descanso que se logra entre sus paredes. Ahora nos vamos con Sara, que nos tiene preparada la entrevista con Claudia Gasolo de Munguía. Veamos de qué se trata. Seguimos desde la hermosa ciudad de Los Ausoles para conocer un poco más acerca del hermoso hotel La Casa de Mamá Pan. Hola, denos un poco la explicación de cómo nace la idea de este hotel. Bueno, Sarita, la idea de este hotel nace aproximadamente hace 6 años. De hecho, el 9 de septiembre cumplimos 6 años de haber abierto las puertas de nuestro hotel, buscando un lugar diferente, acogedor, para traer más turistas al municipio de Ahuachapán. Es que decidimos abrir las puertas de nuestra casa de familia para todos los turistas nacionales e internacionales que nos quieran visitar. Muy bien, ¿y el porqué del nombre? El nombre sí se remonta a hace ya casi más de 20 años. ¿Ah, sí? Sí. Mi hija mayor, cuando era chiquita y veníamos a ver a mi mamá acá a Ahuachapán, me preguntaba cuando empezaba a hablar que a dónde veníamos. Y yo siempre le contestaba que veníamos a la casa de mi mamá de Ahuachapán. Nunca le dije que veníamos a la casa de su abuelita. Sí. Lógicamente, como toda niña pequeña que empieza a hablar en los caminos largos, siempre preguntaba, ¿y a dónde vamos, mami? ¿Y a dónde vamos, mami? Y yo siempre le contestaba la misma respuesta, a la casa de mi mamá de Ahuachapán. En una ocasión más adelante, cuando ella estaba más grandecita y ya podía hablar, cuando se bajó del carro y entró a la casa, lo primero que dijo es, ¿verdad que tú sos mi mamá Pan? Le dijo a mi mamá. Mi mamá, bien sorprendida, le preguntó que por qué. Y ella, en su inocencia, le dijo, porque mi mamá dice que tú sos la mamá de Ahuachapán. Desde entonces, mi mamá dijo que por favor no le dijeran abuelita, sino que ella iba a ser la mamá Pan de sus nietos. ¡Qué bonito! Y lo mejor de todo es saber que este hotel ofrece de todo para los turistas nacionales y extranjeros. Es un lugar que los hará sentir como en casa. Totalmente. Es un lugar abierto para tanto para turistas nacionales y extranjeros. Queremos que se sientan en su casa, que vivan la experiencia de estar en una casa colonial, que hoy por hoy, gracias a Dios, formamos parte de la Ruta de las Flores y de la Ruta del Café del Salvador. Duermen como bebés. ¿Por qué le digo que duermen como bebés? Porque la casa es patrimonio cultural del Salvador. Sus paredes son de adobe, hechas como se construía en la época colonial. Y la experiencia es maravillosa porque los cuartos no solo son frescos, sino que también son bien oscuritos. Cuando llega la noche no se sabe cuándo amanece. Muy bien, ¿dónde están ubicados específicamente? Nosotros estamos ubicados justito en el Centro Histórico Cultural de Ahuachapán. Somos el corazón del Centro Histórico Cultural de Ahuachapán porque estamos enfrente del Parque La Concordia y contiguo a la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Muy bien, lo mejor de todo es que sus huéspedes pueden estar en todo Ahuachapán, visitar diferentes sitios que son muy importantes y el hotel queda cerquísima. Correcto. Nosotros aquí en Ahuachapán, los turistas que nos vienen a visitar, aparte de descansar y tener la tranquilidad de poder caminar en una ciudad segura, porque gracias a Dios tenemos una gran seguridad, hoy por hoy pueden ir a visitar los municipios de la Ruta de las Flores, pueden visitar Los Ausoles, estamos en la ciudad de Los Ausoles, pueden ir a visitar fincas cafetaleras, beneficios, pueden ir a bañarse a las aguas termales, también tenemos diferentes opciones aquí en Ahuachapán para hacerlo, pero sobre todo pueden vivir como vivimos los ahuachapanecos. Muy bien, ¿cómo les pueden contactar? Nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook, La Casa de Mamá Pan, en nuestra página web www.lacasademamapan.com. Nos pueden seguir también en Twitter, La Casa de Mamá Pan,
y nos pueden contactar a nuestros teléfonos 2413-2507 y 7786-8568. Muy bien, y han recibido a todo el equipo de producción de Reencuentro con mucha cordialidad, y eso es importante porque nos hacen sentir en casa, sus habitaciones son cómodas, y bueno, para que todos los salvadoreños y aquellos amigos que nos ven y dicen yo quiero visitar Huachapán, esta es una opción increíble para disfrutar con la familia. Sí, no, para nosotros ustedes ya son parte de nuestra familia, parte de la historia de la Casa de Mamapán. Nos sentimos muy bendecidos en esta ocasión tan especial como es la celebración del Día de los Farolitos, porque todas las personas que ingresan a nuestra casa, a su casa, para nosotros son ángeles que solo nos van a dejar cosas buenas. Excelente, por favor, una invitación para todos los que están viendo Reencuentro a que vengan a Huachapán y sobre todo también a que vengan al Hotel La Casa de Mamapán. Por favor, vengan a Huachapán, no solo en las fiestas de los farolitos, aquí tienen su casa, les prometemos mucha tranquilidad, un ambiente muy acogedor, y las puertas de la Casa de Mamapán siempre van a estar abiertas para todos ustedes. Esto es Reencuentro con lo mejor de El Salvador, de las costumbres, tradiciones y de nuestro hermoso terruño centroamericano. Seguimos con el programa. Por toda la casa se observan piezas que lo remontan al pasado, así como fotografías de sus moradores que convierten a este hotel en un interesante museo. La Casa de Mamapán es un punto obligatorio para todo aquel que visita Huachapán. Ya sean turistas nacionales o extranjeros, disfrutarán al máximo de la comodidad de un hogar. Esto fue Reencuentro con la Industria y las Empresas. Muy interesante esa nota, Sarita, pero ese lugar es exquisito en comida y también muy acogedor para que sea una buena opción para todos ustedes. Muchísimas gracias a la Casa de Mamapán por recibir a toda la producción de Reencuentro con tanta cordialidad, alegría. Es un lugar muy especial para disfrutar con toda la familia aquí en la ciudad de Los Ausoles, Huachapán. Así es, y nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de Reencuentro. Ya regresamos con Reencuentro. Reencuentro, una vitrina al mundo. Sus productos y servicios tienen un mercado esperando en Estados Unidos. Si su público meta es el mercado internacional de los Estados Unidos, nosotros somos su herramienta aliada para aumentar sus ventas. Sus marcas y servicios deben estar en los ojos de un mercado que añora su tierra y que se siente orgulloso de sus raíces. Ustedes tienen los productos y servicios. Nosotros tenemos sus clientes. Ponte en contacto con nosotros para consulta de nuestras tarifas a través de KS Media Group en Los Ángeles y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. O visítanos en nuestra página web www.reencuentrotv.com. Reencuentro. Manos artesanas. Esfuerzo y creatividad. Una visión empresarial de gran crecimiento. Redescubramos nuestras empresas. Reencuentro El Salvador. Es mi corazón el que se inspira. Continuamos con Reencuentro. Reencuentro con el turismo. Huachapán. El nombre Huachapán significa lugar de casas y encinos, en náhuatl pipil.
Este departamento al oeste colinda con la República de Guatemala, al noroeste con el departamento de Santa Ana, al este con Sonsonate y al sur con el Océano Pacífico. El clima variado de Ahuachapán hace que sea un departamento apto para las fincas de café. Esta es una de las ciudades más importantes de la zona occidental de El Salvador. Nada como un delicioso café. Hoy tenemos una opción fabulosa para todos aquellos que están pendientes de Ataco y quieren conocer un poco más acerca de este hermoso lugar. ¿Cómo está, doña Coroni? Gracias por recibirnos. Ay, a usted, gracias por acompañarnos en este día tan especial, la celebración de la Virgen Niña. Y aquí no es como degustar una buena taza de café en Café Cali. Café Nazareno, con mucho cariño, los espera en Ataco. Y siempre serán bienvenidos los hermanos lejanos y todos los hermanos centroamericanos. Café Cali, Café El Nazareno, les da la bienvenida. Exacto. Doña Coralia, háblenos un poco acerca de la presentación de su café, el Café Nazareno, producido aquí en Ataco. Produce en la cordillera La Matepec, a 4 kilómetros del pueblo, y la presentación es molido y en grano. Es una taza de café muy, de café Borbón, muy excelente, muy rica y que ha ganado muy buenos lugares. ¿Verdad? Aquí en todo Ataco es muy alegre, los invitamos y esperamos que nos acompañen siempre. Las cámaras de reencuentro hoy están más cerca de ti. Nos vamos con saludos para los compatriotas en Estados Unidos y Canadá. Amigos, yo me encuentro con el señor Augusto desde acá del municipio de Ahuachapán y también quiere mandar un saludo a los hermanos en el exterior. Don Augusto, bienvenido. Sí, muchas gracias. Tengan muy buenos días a todos los hermanos residentes en el exterior. Les mandamos un cordial y ameno saludo desde la ciudad de Ahuachapán. Muchísimas gracias, don Augusto. Ya escucharon el saludo desde acá, desde el municipio de Ahuachapán, de parte de don Augusto. Y nos encontramos con Janet acá en el municipio de Ahuachapán y quieres dar un saludo a todos los hermanos en el exterior. Janet, bienvenida a la Cámara de Reencuentro. Gracias. Un saludo para todos los que se encuentran en el exterior. Muchos saludos de acá de Ahuachapán, El Salvador. Estamos celebrando acá la fiesta de los farolitos. Les invitamos cuando visiten por estas fechas a estar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Janet. Así que ya saben ustedes, invitados para que vengan al municipio de Ahuachapán y el saludo desde este bello municipio de parte de Janet. Dentro de los puntos de interés en la ciudad, se cuenta con la Plaza Mayor, constituida por el Parque Central, conocido como Parque La Concordia, la Parroquia La Asunción, hermosa edificación del estilo colonial con más de 100 años de antigüedad, recibe a los feligreses cada domingo para celebrar la Eucaristía. Al salir, pueden disfrutar de un exquisito atol chuco, muy tradicional en El Salvador. El chuco es una bebida caliente compuesta de masa de maíz fermentado, agua, sal, alguaste y frijol según la preferencia del cliente. El chile se le agrega al gusto. Casi siempre se acompaña de pan francés. Contiguo a la iglesia se encuentra el pasaje La Concordia. Es una hermosa área peatonal con una bella fuente que posee restaurantes a su alrededor. Nos vamos con Sara Méndez, que se encuentra con músicos salvadoreños muy talentosos que al ritmo de marimba dan la bienvenida a todos los visitantes. Muy bien, ahí conocíamos otra ciudad preciosa de nuestro país. Nos vamos a un breve corte comercial, pero antes nos quedamos con esta pieza muy bonita que es Chalatenango. Empezamos con Reencuentro. Fuerza, entrega, disciplina, colores y arte, acordes. Somos un pueblo lleno de esperanza, fe y tradiciones. Redescubramos nuestra idiosincrasia. Reencuentro El Salvador. Reencuentro, una vitrina al mundo.
Sus productos y servicios tienen un mercado esperando en Estados Unidos. Si su público meta es el mercado internacional de los Estados Unidos, nosotros somos su herramienta aliada para aumentar sus ventas. Sus marcas y servicios deben estar en los ojos de un mercado que añora su tierra y que se siente orgulloso de sus raíces. Ustedes tienen los productos y servicios. Nosotros tenemos sus clientes. Ponte en contacto con nosotros para consulta de nuestras tarifas a través de KS Media Group en Los Ángeles y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. O visítanos en nuestra página web www.reencuentrotv.com. Reencuentro. Es mi corazón el que se inspira. Continuamos con Reencuentro. Gracias por seguir en sintonía de su programa. A todos aquellos que aún no nos escriben a Facebook, ahí está apareciendo nuestra página oficial para que nos hagan llegar sus comentarios. Ahora nos vamos a la sección Reencuentro con el deporte, la cultura y el arte. Toma esta canción, patria querida. Reencuentro con el deporte, la cultura y el arte. El repujado es una técnica artesanal que consiste en trabajar planchas de metal, cuero u otros materiales para obtener figuras en relieve. En Reencuentro apoyamos a los artistas salvadoreños. Por eso, ahora conoceremos el trabajo de Alan Galicia, talento de Aguachapán. Es pintor y muralista, dando vida a Arte y Decoración Galeón. Amigos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Reencuentro. Y nosotros continuamos acá en el municipio de Aguachapán, justamente en el Hotel Casa de Mamapán, a quien también queremos darle las gracias por permitirnos conocer y usar sus instalaciones para este bonito programa. Pero yo quiero continuar hablando de arte, y ese conmigo se encuentra Alan Galicia, quien practica la técnica del repujado. Voy a dar la bienvenida, Alan, bienvenido a nuestro programa. Mucho gusto. Alan, cuéntenos un poquito, ¿qué es la técnica del repujado para aquellos que no lo conocen? La técnica del repujado es marcar la lámina de aluminio, plancharla y luego inflarla. Y así uno va transformando las figuras que uno necesita tener plasmadas en la lámina. Alan, ¿desde hace cuánto usted practica esta técnica? Llevo 12 años practicando la técnica del repujado y esto me ha ayudado mucho a ir adquiriendo más conocimientos en ello, dando así a conocer tanto obras como artesanías. Muy bien. ¿Y qué fue lo que le inspiró o qué fue lo que lo incitó a decir, a mí me gusta esta técnica y voy a echarla a andar? Surgió como parte de una necesidad en la vida cotidiana de uno acá en nuestro país y es como así me voy lanzando poco a poco y dándome a conocer, gracias también a la ayuda de muchos amigos que me han ido impulsando. Y es como así yo poco a poco voy dándole más retoque a lo que son las artesanías. Alan, ¿qué se puede plasmar o qué podemos reflejar en la técnica del repujado? ¿Es posible plasmar cualquier imagen que nosotros se nos ocurra? ¿O hay limitantes o hay imágenes ciertamente para esta técnica? Hay algunas limitantes, pero son mínimas. Aquí todo está el ingenio, la capacidad de uno y poder darle la creatividad. Y ahí uno se va lanzando poco a poco y de igual forma se pueden hacer rostros, especie de paisajes, de igual forma transformarlo las estructuras de cada municipio o de cada país. ¿Qué es lo que a usted le gusta plasmar más? ¿Lugares, personas, objetos? Lo que más me llama la atención es plasmar parte de mi municipio, que es Aguachapán, lo cual eso me incentiva a mí más, ¿verdad? Poder darle a conocer a parte del mundo lo que tenemos en nuestra región. Muy bien, estaba viendo por ahí unos cuadros atrás de cámaras que tiene plasmado animales, para el área también del hogar, como para el área de la cocina, o decoración como espejos. La verdad es que es una técnica bastante amplia como para poder plasmar cualquier cosa. Lo que usted dice, que las limitantes son bien mínimas. Y eso es lo importante, porque es una técnica que puede llegar al gusto de cualquier persona. Sí, tenemos de todo, para todo tipo de gusto, tanto para el hogar, que son de igual forma sirven, a la vez que es una artesanía, es algo que a usted le sirve en el hogar, tanto como revisteros, servilleteros,
¿verdad? Portacartas y la decoración. Y en esta ocasión, de igual forma, hemos sacado algo alusivo referente a los farolitos, algo que nosotros celebramos acá en Aguachapán todos los 7 de septiembre. Y de igual forma, sirve como fondo de pantalla. Muy bien, eso es muy interesante. Alan, ¿hay un taller? ¿Dónde lo podemos contactar? ¿Qué es lo que la gente hace para poder decirle, Alan, mire, yo quiero esto, necesito esto para mi casa o para un obsequio para alguien? ¿A dónde lo encontramos? Sí, los contactos son en Facebook. Me pueden encontrar como Alan Galeón o Artesanías, Arte y Decoración. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta interesante entrevista. Una vez más, quiero darle las gracias a Hotel Casa de Mamapán, quien ha recibido a todo este equipo de producción para que sea posible este bonito programa. Esperamos que también ustedes lo hayan disfrutado. Una vez más, también darle las gracias a Alan Galicia, que es un artesano originario de este bonito municipio, Aguachapán. Alan, no sé si usted quiere abonar algo más para Reencuentro. Sí, agradecerles a Reencuentro la oportunidad que nos han brindado, ¿verdad? Y al Hotel La Casa de Mamapán, nuevamente haciendo la invitación a todos los jóvenes a que puedan desarrollarse en todo el programa de las artes, ¿verdad? Y a todas las personas, invitarlos a Aguachapán a que nos visiten, a que vengan a conocer historia, cultura y artesanías. Nos pueden encontrar en el Parque La Concordia todos los fines de semana a partir de las 9 de la mañana. Y nuevamente, ¿verdad?, agradeciendo a Reencuentros. Muchísimas gracias, Alan, por habernos brindado tu experiencia también. Así que, amigos, espero que hayan disfrutado. Una vez más, gracias a la producción y a todos los que han hecho posible este gran programa. Nosotros continuamos con más de Reencuentro. En cuanto al repujado en metales, se evoca especialmente al trabajo de materiales blandos, como por ejemplo, latón, estaño, oro o plata. Existen diversas formas técnicas de repujado, como alto relieve, repujado plano, filigrana, grabado y recubrimiento de piezas. Incluso es posible llevar a cabo proyectos sobre madera, vidrio y cerámica, pudiendo conseguir resultados asombrosos. Ahí teníamos nuestra sección Reencuentro con el deporte, la cultura y el arte. Los invito a todos ustedes a visitar www.reencuentrotv.com. Nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con Reencuentro. Manos artesanas. Esfuerzo y creatividad. Una visión empresarial de gran crecimiento. Redescubramos nuestras empresas. Reencuentro El Salvador. Reencuentro, una vitrina al mundo. Sus productos y servicios tienen un mercado esperando en Estados Unidos. Si su público meta es el mercado internacional de los Estados Unidos, nosotros somos su herramienta aliada para aumentar sus ventas. Sus marcas y servicios deben estar en los ojos de un mercado que añora su tierra y que se siente orgulloso de sus raíces. Ustedes tienen los productos y servicios. Nosotros tenemos sus clientes. Ponte en contacto con nosotros para consulta de nuestras tarifas a través de KS Media Group en Los Ángeles y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. O visítanos en nuestra página web www.reencuentrotv.com. Reencuentro. Es mi corazón el que se inspira. Continuamos con Reencuentro. Amigos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Reencuentro. Y nosotros queremos mostrarles una tradición que acá en Aguachapán se practica. Sarita, ¿cuál es? La tradición de los farolitos es una fiesta muy emblemática y tenemos los detalles en la sección Reencuentro con los pueblos. Toma esta canción, patria querida. Reencuentro con nuestros pueblos. El Día de los Farolitos es una de las tradiciones más lindas que identifican a la ciudad de Aguachapán a nivel nacional e internacional. El origen de la tradición se remonta a la llegada de los españoles, quienes trajeron la religión católica y enseñaron el amor a la Virgen María, ya que el 7 de septiembre se celebra la víspera del nacimiento de la Virgen Santísima.
fecha también llamada Natividad de las Mercedes. Cuentan además que ya iniciada esta tradición había decaído, pero en el año de 1850 ocurrió en la misma fecha un terremoto en Aguachapán, tan fuerte que los aguachapanecos tuvieron que dormir en las calles y se alumbraron con candelas. Imploraron la protección de la Virgen y ya no tuvieron mayores consecuencias. En agradecimiento a la Virgen Santísima, se avivó esta bella tradición, la cual ha evolucionado con el tiempo hasta llegar a utilizarse el farol que conocemos, y poco a poco se ha ido mejorando la forma de arreglar los farolitos. Actualmente se puede apreciar los farolitos colgados de las ventanas o sobre las puertas, ramas de árboles que parecen arbolitos de Navidad y también grandes estructuras elaboradas en varas de bambú. Cada 7 de septiembre se celebra la tradición de los farolitos. Las familias, iglesias, instituciones educativas y gubernamentales, empresas y barrios adornan fachadas, patios y calles con farolitos hechos a mano, iluminados por velas, en una fiesta popular que cada año atrae a más visitantes. Para el Día de los Farolitos se organizan excursiones que desde distintos puntos del país traen a las personas que aprecian el espectáculo que preparan con mucho amor los aguachapanecos. Este año se llevó a cabo la elección de la primera reina del Festival de los Farolitos y fue coronada por el alcalde Abilio Flores, la joven Nadire Salas, en un ambiente de fiesta con fuegos artificiales y mucha música. Soy Sara Méndez y desde Ataco quiero invitarlos a todos ustedes a que busquen Reencuentro en Facebook, en Twitter y a que visiten nuestra página web. Siempre llevamos lo mejor de El Salvador a través de las secciones dedicadas al turismo, al deporte, a la cultura, al arte y al desarrollo. Ya regresamos con Reencuentro. Paraíso, horizontes y litoral, montañas, nuestra gente, lugares pintados por el Creador. Redescubramos nuestro país. Reencuentro El Salvador. Reencuentro, una vitrina al mundo. Sus productos y servicios tienen un mercado esperando en Estados Unidos. Si su público meta es el mercado internacional de los Estados Unidos, nosotros somos su herramienta aliada para aumentar sus ventas. Sus marcas y servicios deben estar en los ojos de un mercado que añora su tierra y que se siente orgulloso de sus raíces. Ustedes tienen los productos y servicios. Nosotros tenemos sus clientes. Ponte en contacto con nosotros para consulta de nuestras tarifas a través de KS Media Group en Los Ángeles y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. O visítanos en nuestra página web www.reencuentrotv.com. Reencuentro. Es mi corazón el que se inspira. Continuamos con Reencuentro. Toma esta canción, patria querida. Reencuentro con los salvadoreños en el exterior. Hola, estimados amigos, mi nombre es Petro Kostiv, soy abogado en Los Ángeles, California. Hoy vamos a hablar sobre el asunto súper importante, es asunto de luchar su caso de asilo en la Corte de Inmigración. Los casos en la Corte de Inmigración con mucha frecuencia son justificadas con solicitud de asilo. El asilo es otorgado a aquellas personas que experimentaron algún daño en su país de residencia y tienen temor de regresar por miedo a sufrir el mismo daño en su país. El daño debe venir por alguno de los 5 siguientes conceptos: raza, religión, nacionalidad, un grupo social en particular y o opinión política de la persona que pide asilo. Asilos para adultos es un concepto. La solicitud de asilo para adultos de mayor de 18 años debe ser presentada entre el primer año de ingreso a los Estados Unidos
Y el proceso se divide en los siguientes pasos. Llega la primera corte, donde usted tiene que contestar a las alegaciones descritas en NTA, Notice to Appear. Tiene que también diligenciar el formulario I-589 y realizar declaración explicando los motivos por los cuales usted vino a los Estados Unidos y teme regresar a su país de origen. Después, un requisito indispensable es tomar las huellas. Después llega segunda corte preliminar, que se llama Master Hearing número 2, donde usted cumple con los requerimientos de juez de inmigración presentando de información o evidencias adicionales. Al fin llega la corte final, que se llama Individual or Merits Hearing, donde usted lucha su caso contra el gobierno de Estados Unidos. Se puede realizar la solicitud de permiso de trabajo 150 días después de haber entregado la solicitud de asilo en la Corte de Inmigración. Si usted tiene una duda sobre cómo se lucha su caso de asilo en la Corte de Inmigración, o si usted tiene una duda, una pregunta sobre un caso de un menor de 18 años que está en el proceso de pedir su asilo en Estados Unidos, por favor, llamen a nuestra oficina para hablar con nuestros abogados y nosotros les vamos a explicar el proceso en más detalles, cómo se pide permiso de trabajo, cómo se pide otros remedios jurídicos para menores. Nuestro número de teléfono es 213-309-9123. Hasta la próxima. Ya regresamos con Reencuentro. Reencuentro, una vitrina al mundo. Sus productos y servicios tienen un mercado esperando en Estados Unidos. Si su público meta es el mercado internacional de los Estados Unidos, nosotros somos su herramienta aliada para aumentar sus ventas. Sus marcas y servicios deben estar en los ojos de un mercado que añora su tierra y que se siente orgulloso de sus raíces. Ustedes tienen los productos y servicios. Nosotros tenemos sus clientes. Ponte en contacto con nosotros para consulta de nuestras tarifas a través de KS Media Group en Los Ángeles y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. O visítanos en nuestra página web www.reencuentrotv.com. Reencuentro. Fuerza, entrega, disciplina, colores y arte, acordes. Somos un pueblo lleno de esperanza, fe y tradiciones. Redescubramos nuestra idiosincrasia. Reencuentro El Salvador. Es mi corazón el que se inspira. Continuamos con Reencuentro. Que hayan disfrutado de esta bonita tradición de los farolitos que es celebrada en este bonito municipio de Ahuachapán. Yo le doy las gracias a todas las personas también que nos han recibido en su casa y estamos hablando del Hotel Mamapán. La casa de Mamapán, de verdad, muchísimas gracias por recibir a toda la producción de Reencuentro. Han sido realmente cordiales. Es un lugar muy especial para que usted venga con toda su familia. El departamento de Ahuachapán está de fiesta y sobre todo siempre tiene las puertas abiertas para todos aquellos turistas nacionales y extranjeros. Así es, Sarita. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y nos resta más que decirles que los esperamos en una edición más de Reencuentro. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga. De esta forma nos despedimos desde El Salvador, donde hay arrullos por las quebradas que recorren todo el país. El terruño centroamericano, que es una obra maestra, donde los pájaros cada mañana nos dan un concierto con sus cantos de vida y alegría. Las venas de nuestro país son los ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro, como dice nuestra oración a la bandera, en donde nuestro cielo nos hace recordar con orgullo el azul y blanco que nos identifica.
quería tanto que no me detenía a contemplarte, que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte. Pero hoy bajé hasta el fondo de tu vientre, hasta ahí donde se vive de esperanzas, de donde un día yo me fui a buscar mi suerte. El tiempo vuela, ya sé que en estas calles. Reencuentro El Salvador es una producción de Digital Pro y una división de Grupo Sage SADCB, comercializado exclusivamente por Hispanic Media LA. Derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este material.